¿Qué edad tienes? Yo tengo 10 a, para 11. Bien. Me refiero que, ¿cómo habéis llegado hasta aquí? Porque esto es algo muy importante, ¿eh? Eso lo sabes tú, ¿eh? Empezamos aquí abajo, pero después pasaron los años y subimos hasta aquí arriba al Teatro Reina Victoria, un teatro muy, muy, muy especial. La verdad que sí, todavía que yo creo que nos estamos pellizcando. Está la emoción saber que somos una compañía amateur, pero que hemos llegado tan lejos y los niños tienen una capacidad tan, tan bonita. Ustedes lo han visto, así que realmente te sorprenden todos los días nos sorprenden. Esto empezó en 2014 en un colegio por la iniciativa de Sonsoles, que quería que sus hijos pudieran tener la misma oportunidad que ella tuvo cuando era niña. Yo me incorporé en 2015, después de una temporada, y pues el año pasado hicimos un musical que se llama Into the Woods, que lo hacemos todo en inglés. Lo hicimos en mayo en el colegio y en septiembre lo hicimos en Teatro San Paul. Y ahí vino Carlos Sobera a verlo y le gustó mucho y nos dijo que teníamos que ir a su teatro a interpretar otro musical. Y aquí estamos. Pedidos de productoras, mi respuesta es siempre la misma. No, no, estos niños no son profesionales, ni queremos que lo sean. Igual, pues habrá niños que terminen dedicándose a esto. Ahora lo han probado, les hemos abierto el abanico y les hemos dado la posibilidad de encontrar su vocación, ¿no? Porque al final de eso se trata, que los niños se encuentren en lo que son buenos y en lo que les gusta. Y si lo tienen cerca de su casa, mejor. Entonces, pues eso es nuestro gran objetivo, el que disfruten, pero el que les enseñemos a trabajar en equipo, a tener empatía, el desenvolverse delante de un público. Hay que vivirlo, ¿eh? No, que no es tan fácil. Y estos niños lo viven con una naturalidad. Estamos nosotros temblando detrás y ellos están ahí encantados, listos para la guerra. Como digo yo, están ahí preparados, listos. Los ensayos, todo, ¿todos sois, os conocéis de mucho tiempo todos o hay...? Hay una mezcla. Hay de todo. Yo, porque yo era de las mayores del colegio cuando yo me uní, entonces yo no conocía a la mayoría de los niños pequeños. A alguno le conocía por mi hermana pequeña que iba a clase con ellos, o a lo mejor, pero a casi ninguno. Pero como son todos muy cariñosos, encima cuando viene alguien nuevo, siempre se te pegan y dicen, ay, ¿cuántos años tienes? Y no sé qué, siempre te están con preguntas. Y al final, pues muy rápido se les coge cariño porque sí, porque son niños. Es muy gracioso porque cada uno tiene su personalidad, ¿no? Entonces hay que estar pues cuidándolos mucho. Hay que cuidarles su corazón, ¿no? Lo interno. Entonces yo soy muy dura con mis exigencias, pero cuando yo sé que ya no dan más, aflojo. Pero los niños, la verdad, que se crecen, tienen sus momentos, y mientras nosotros sepamos que son niños, que no son profesionales, entonces siempre les das una de cal, una de arena, una de cal y una de arena, sabiendo que la capacidad es infinita. Entonces, son niños, pero no son tontos. Es un poco, pues hay que hacer un poco de sacrificio, pero como con todas las cosas, el mismo, yo qué sé, si una persona juega al baloncesto y sabe que tiene una competición en 2 meses, sabe que tiene que apretar en el colegio, porque va a tener muchos entrenamientos, pues lo mismo nosotros. Entonces, nosotros sabemos que tal día y tal día vamos a tener ensayo. Entonces, los otros días que no tienes, tienes que apretar y sacar todo adelante para que te dé tiempo a hacerlo todo bien. Ya, esto es un estreno inminente y demás, pero ¿tenéis algo ya para el futuro o todavía es muy prontito?
No, ya estoy negociando la siguiente licencia, sí, porque es un proceso largo, las licencias no se dan así como así, entonces yo tengo que adelantarme siempre, ya desde el año pasado tenía claro que quería ser Ani, y yo creo que tardaremos un año y medio más o menos en poner la siguiente puesta en escena, que si nos sale bien, pues será Oliver Twist, ya veremos. Es una experiencia muy emocionante porque somos niños que en el fondo somos todos estudiantes, no somos ninguno profesionales, y ver cómo niños normales que no estamos entrenados especialmente para esto podemos hacer una cosa tan grande y tan impresionante, yo creo, porque yo cuando lo vi antes de formar parte, yo salí con una sensación de puedo hacer cualquier cosa. Y eso te da una fuerza y una, no sé, es un sentimiento que yo creo que no se lo debe perder nadie. Yo tengo un hijo de tu edad. ¿Qué le dirías para que viniera a ver la obra? Pues yo le diría que es una experiencia muy, muy bonita para los niños, que le gustaría mucho porque la verdad es que es una historia, Ani, muy bonita. ¡Ay, feliz Navidad!